Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. La UMH, Universidad Miguel Hernández, arranca en diciembre de 1996 alimentándola de enseñanzas de la Universidad de Alicante y la Universidad Politécnica de Valencia con la Facultad de Medicina y la de Ingeniería Agrónoma. En el 2005 se crea la Fundación Quorum con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación industrial y empresarial a partir de la actividad científica y tecnológica de la universidad. En el 2008 se pone en marcha el primer edificio I+D+I del Parque Científico en el Campus de Elche, que se inaugura oficialmente en el 2011. En el 2014 se producen de forma continua contratos de investigación entre la UMH y empresas del parque. En el 2015, el Parque Científico gana el premio de APTE a la mejor práctica por su aceleradora de ideas empresariales. En el 2016, primera universidad española en inversión en I+D en biotecnología. En el 2017 destaca la creación del spin-off o empresas tecnológicas. En Elche alberga su campus central con las facultades sociosanitarias, experimentales, sociales y jurídicas. En Altea se encuentra un campus dedicado a las disciplinas artísticas. En San Juan está en el campus de Medicina y Farmacia con su Instituto de Investigación de Neurociencias y en Orihuela se encuentra otro campus con las facultades de Sociales y Jurídicas. En total, 26 grados, 2 de doble grado, 48 másteres universitarios y 13 programas de doctorado. Su rector, un ingeniero agrónomo catedrático del Departamento de Biología Aplicada y apuesta por la innovación y la transferencia e intercambio de conocimiento. Seguro que nos va a faltar mucho tiempo en esta entrevista. ¡Arrancamos! Juan José Ruiz, rector de la Universidad Miguel Hernández, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué alegría tenerte aquí. Pues aquí estamos. Arrancaba la introducción con que nació en diciembre del 96, pero verdaderamente arrancaría en el 97, por lo tanto, estáis en el 25 aniversario. Así es, comenzamos el curso en septiembre del 2007, del 97, así que ahora hacemos 25 años de que empezamos el curso. De vida, y la verdad es que desde aquel entonces hasta ahora ha crecido a lo bestia, o sea, para bien además. De momento sí, ha crecido para bien, a lo bestia no, de forma controlada. No, pero bien, bien, y cosa que me alegra. Sí, sí. ¿Qué tenéis? Muchos, actos preparados, actos previstos para este 25 aniversario. Sí, tenemos una agenda que ya está publicada con todos los días y todos los actos que va a haber. ¿Sí? Se está llenando todavía porque seguimos recibiendo sugerencias de la comunidad universitaria, de gente, pero en principio los actos principales ya están planteados. Sí. ¿Tenéis algunos personajes importantes, o por lo menos conocidos para nosotros, como doctores honoris causas, como Nuria Oliver, que vino aquí a entrevistarlo, o Joan Manuel Serrat, que es un doctor honoris causa? Bueno, pues un personaje relevante en algún campo científico nuestro de la universidad y que queremos distinguirle como es debido. Tenemos también en muchos campos, como personajes mediáticos, tenemos a Parte Serrat, a Miguel Ríos también. También Miguel Ríos. A Alta Cocina, como Quique da Costa. Qué bueno. Es decir, Paco Torreblanca, es decir, aparte de científicos más tradicionales, tenemos algún premio Nobel también, de física, como honoris causa.
Qué bien. Bueno, también viene un poco dado también por el nombre de la universidad, ¿no? Que es de ese dramaturgo tan universal nuestro, Miguel Hernández, ¿verdad? Que es un orgullo, que Serrat precisamente le cantaba. Exactamente. Muchos 80 poemas. Años hace de su muerte, el 28 de marzo sí, pasado. Hace poco, hace poco. De hecho, tuvimos aquí a José Luis Ferris hablando, hablando sobre el asunto. Facultades en Elche, en San Juan, en Altea, en Orihuela. La de San Juan, de hecho, el Instituto de Neurociencias, que yo lo he visitado y he estado con su director y me lo ha enseñado todos sus entresijos que hay por dentro. Creo que de hecho hay 4 en el mundo así. Sí, sí, y la gente está loca por pedirse el venir aquí a Alicante. Así es, así es. Es un centro de referencia a nivel nacional y a nivel internacional sobre todo. Tiene problemas de crecimiento, que estamos en ello, para ver búsqueda de espacios, pero evidentemente hay mucha gente que quiere seguir incorporándose. ¿Ampliación de facultades? No, ampliación de facultades de momento no tenemos planteada. De hecho, la estructura actual, el número de facultades es adecuada. Incluso, ahora que no me oyen, podría replantearse alguna fusión. Sí. Arrancaste tu rectorado, bueno, te nombraron, en fin, con una mayoría brutal en el tu nombramiento, además, y arrancaste con algo que a mí me importa mucho, me interesa mucho, que estoy hasta incluso un poco cabreado con nuestro país en general, por la apuesta esa de innovación, de la transferencia de conocimiento, de inteligencia artificial. ¿Cómo lleváis ese asunto? Sí, yo creo que lo has dicho muy bien antes en cuanto a hitos, por ejemplo, del parque científico. Y es que la universidad nació con una vocación muy clara de relación con esto, con la innovación, con las empresas, con el desarrollo tecnológico. Bien, yo eso sigue en la punta, ¿eh? Nuestro parque científico, la verdad es que es un modelo. Has dicho muchos indicadores de éxito, hay más aún, que no voy a repetir, pero bueno. Pero creo que está siendo un ejemplo para otras universidades incluso. Pero esto además, precisamente Elche, que con el polígono ese en Torrellano, ese parque industrial tan brutal que tenéis, que podría decir que de lo mejorcito a nivel nacional que hay, como empresas que hay ahí, ¿existe una relación de universidad-empresas sobre ese asunto? Existe una muy buena relación y la queremos seguir aún potenciando más, porque como bien has dicho, los empresarios de Elche tienen un carácter emprendedor que es bastante característico. Sí, señor. Entonces, de hecho, hicimos en un vicerrectorado un poco específico, que le llamamos así, con tintes demagógicos, pero llamamos de transferencia e intercambio de conocimiento. Correcto. ¿De acuerdo? Con lo cual, para que sea, es una cosa recíproca. Tenemos que recibir inputs y al mismo tiempo. Pero es que de hecho es necesario. Es necesario. Si no vamos de la mano con la empresa apoyándose de la universidad, pues lógicamente, de alguna forma lo que intentamos es que nuestro talento no se nos escape, ¿no? Así es. También tenemos, bueno, otro punto de relación, el presidente del Consejo Social, Joaquín Pérez Vázquez, también el presidente, bueno, era, que han cambiado ahora, de CEDELCO, que es la Confederación Empresarial de Empresarios de la Comarca, el Che y Comarca. Entonces eso también es un punto de relación muy bueno con las empresas. Por supuesto, porque con el tema de la inteligencia artificial, que de hecho aquí ha venido mucha gente sobre ese asunto y demás, incluso las ingenierías y demás, nosotros es que los estamos formando y se nos están yendo. Por eso te decía yo lo del cabreo mío particular, que de alguna forma, ¿qué pasa? Que no apostamos por... No hablo de la Universidad Miguel Hernández, hablo a nivel gobierno nacional o docencia nacional. Bueno, como sabes, hay muchas iniciativas, pero como también has dicho, no acaban de cristalizar. Tenemos muchos centros, hablamos mucho de inteligencia artificial. Nosotros tenemos un programa de formación interesante de inteligencia artificial gratis para todos nuestros estudiantes, que además se ha querido ampliar incluso a estudiantes de secundaria, porque ahí es donde hay que empezar, de verdad, los conocimientos de inteligencia artificial, para que lleguemos a alguna parte. Pero efectivamente faltan, vamos a ver si cristalizan todos esos proyectos para atraer a gente buena. De hecho, lo tenía por aquí apuntado, que teníais ese curso gratuito, no sé para cuánto, para una burrada de gente. Sí, bueno, 60, sí. Aquí lo tenía yo. La transferencia económica, y resulta que la OMS acerca a 60.000 jóvenes de forma gratuita una introducción a la inteligencia artificial. Exacto. Pero esto, ¿dónde se puede hacer? Es un nanocurso, que tenemos ya más, es disponible en la página web. Por cierto, presentado por Nuria Lever, a la que has comentado antes. Sí. Y es gratuito y accesible en la página web, sí.
que precisamente hace poco ha fichado por el GTT, por su amigo también. Fernando Plaza. También, también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué ampliación hay prevista en Elche? ¿Hay alguna ampliación de algún tipo de facultad que pueda llegar? En Elche estamos ahora en un proceso de reflexión sobre nuevos grados, efectivamente. Sí. Pero como desde el punto de vista de la consellería ha habido un poco de parón de nuevas titulaciones, estamos todavía en stand-by elaborando planes de estudio y elaborando posibles memorias para cuando haya posibilidades plantear. Sí, pero en todos los campos, en el de ingeniería, en ciencias sociales, hay preparadas memorias que no te puedo decir, pero que... Sorpresa. Exacto, exacto. Pero bueno, te hablo de Elche como te hablo en Orihuela, también hay alguna intención de ampliación. Y además muchas de ellas también relacionadas con la ciencia de datos, la inteligencia artificial. Es decir, son grados que son demandados actualmente y que son con las tendencias actuales más modernas. ¿Sí? ¿Tú como docente crees que debería en los estudios obligatorios de pequeños antes de llegar, por supuesto, a la universidad, que existiera una asignatura sobre ello, sobre Big Data, sobre blockchain, sobre todas estas cosas de inteligencia artificial? Está claro, sería fundamental. ¿Verdad? Es que además es esas edades donde tienen que empezar a conocerlo. ¿Sí? Y por cierto, ¿qué piensas de la nueva ley esta de educación que podemos pasar con suspensos? Bueno, pues yo creo que en general en los docentes no provoca una buena aceptación. Debe de ser un error, ¿no? Yo pienso. Yo creo que es un error. Personalmente pienso que es un error. Si no le damos valor al esfuerzo, lógicamente el bueno que sí que se esfuerza, pues está claro que... Parece un discurso del pasado, ¿no? Eso de la cultura del esfuerzo, sí, pero yo creo que es un discurso del presente. Eso es así. Yo antes trabajaba en una multinacional de derivados del petróleo. Y me hacía mucha gracia, o sea, mucha gracia no, me gustaba mucho noticias que salían de la UMH con logros de estos del motor, que sacaban pues con cosas a nivel motor, pero motor de carretera, motor de térmicos, motor de espaciales, digo, o sea, ¿esa qué grado es ese o qué bueno, estudios hay ahí? Ahí está en la escuela sí. Política Superior de Elche, hay grupos de ingeniería y de mecánica que son muy buenos. Ya hay varios proyectos como el Dátil Dor, ¿te acordarás el coche este? Sí, correcto, de bajo consumo, por ejemplo, sí. Hay también un grupo muy bueno de Gosalves en relación con la automoción, pero este era más de comunicación inteligente entre vehículos, que tienen convenios muy buenos con Toyota y con otros grupos empresariales, sí. O sea que hay muy buena gente trabajando ahí. Por eso te digo que además se saben relacionar, sí, para que llegue la gente a apostar por esos proyectos que hacen, o sea que verdaderamente ahí estáis. Incluso yo creo que hubo algún estudio también de tema de carburantes y tal, que también está un poco a la orden del día hoy, ¿no? Por desgracia. El tema de carburantes no sabemos por dónde salir, ¿no? Si hidrógeno, sí, coche eléctrico o qué, pero bueno. ¿Cuántos estudiantes tenéis? En total tendremos, que sean ahora mismo de titulaciones oficiales de grado, unos 15.000. Si amplías pues otros temas como aulas de mayores o cursos propios, llegamos casi a 20.000 estudiantes, que no está mal. Ya está bien, ya está bien. Hace poco habéis tenido un premio bueno, estáis en el top 3 de accesibilidad. Ah, sí, de la página web, efectivamente. De la página web. Sí, sí, sí. La página web fue rediseñada hace poco y uno de los caracteres ahora que más se prima en las páginas es la accesibilidad, efectivamente. Y ahí la verdad es que es una clasificación muy, muy buena. Porque mira que es una leche esto de meterse en lo de internet, que ahora teníamos el problema también hasta con lo de los bancos, las personas más mayores que lógicamente se han manejado con esto de internet, que claro, ahora te vas a una universidad, venga, voy a ver en qué facultad voy y a qué grado quiero estar, pero te vuelves loco, o sea que es facilón llegar a todo. Sí, sí, y la accesibilidad también se refiere sobre todo al tema de las personas con discapacidades de algún tipo funcional que puedan también acceder fácilmente a esa página web. Es un carácter muy importante. Sí, ¿También hay alumnos que tengan esa facilidad de poder estar en algún grado con alguna pequeña discapacidad? O sea que también hay esa accesibilidad, sí, sí, a este tipo de personas en la universidad. Correcto, correcto. Todo eso se está cuidando mucho ahora, efectivamente, y se están poniendo los medios tanto de accesibilidad física, sí, que es algo que parece que todavía en nuestros tiempos debería estar resuelto, pues sí, todavía quedan escaleras, todavía quedan cosas así, todavía quedan bordillos. Todo eso en el campus se ha trabajado muchísimo, Yo creo que ya la accesibilidad es prácticamente completa
y tenemos un vicerrectorado también dedicado a esos temas que está muy, muy encima. Porque además el profesorado, lógicamente, que estará muy al día, también estará preparado, pues bueno, pues alguna cosita que pueda llegar a tener algún alumno para facilitarle que esa transmisión de la información que le llegue, ¿no? Exactamente, hay que estar encima y hay programas de formación específicos. Eso está bien. Pues con Juanjo Ruiz, rector de UMH, vamos un momentito con nuestros anunciantes y continuamos. Volvemos con Juan José Ruiz, rector de UMH. Hemos hablado un poquito de la universidad, de todos sus entresijos, pero ahora voy a ti. Venga. Ingeniero agrónomo, profesor, docente, también te metiste en investigación. ¿Dónde te cuadra más tú? ¿Cómo te gustaría que fuera tu presentación? ¿Soy profesor, soy rector o soy investigador? Bueno, todos los profesores en primer lugar somos profesores. Sí. Después profesores investigadores y finalmente, si tenemos gestión, pues ya rector. Pero un universitario siempre será un profesor. Sí, siempre. Pero bueno, una de las cosas que sí que se caracteriza también la UMH es en investigación. ¿Cómo lleváis ese asunto? ¿Peleas constantemente? Vamos, lo tengo claro y sé que tú eres de esos que peleas constantemente por apostar por la investigación. Hemos salido muchas veces, ¿no?, los titulares pidiendo más financiación. Sí. Es que es una pena, auténtica pena, porque hay material humano, es decir, hay capacidad intelectual en la universidad, hay muchos investigadores que con un poco más de financiación podríamos conseguir muchos resultados más, aún de los que ya obtenemos. Pero el problema de la investigación en España es que se está haciendo de forma muy voluntariosa, es decir, por voluntad propia de la gente, estamos obteniendo rendimientos muy superiores a la financiación que recibimos. Comparado, es muy fácil de comparar, la cantidad que se invierte y la cantidad de resultados de investigación científica, estamos muy por encima de los rendimientos medios de cualquier otro país. Entonces, es una pena. Es que eso te lo comentaba en la primera parte, que viene gente, va a la UMH, aprende, son unos monstruos los tíos, y se tienen que marchar de España porque aquí no pueden desarrollar sus proyectos. Seguimos equivocados en ese asunto. O sea, ahora mismo lo estamos viendo, por desgracia, con la guerra esta de Ucrania-Rusia, que es que dependemos de los chinos, dependemos de los americanos, dependemos de los rusos incluso, y entonces no tenemos aquí esa habilidad para poder, pues yo qué sé, crear nuestros chips o crear nuestras plantaciones, no lo sé. Eso es una cuestión que está cambiando ahora, no solo ya con la guerra de Ucrania, sino ya anteriormente con la pandemia, cuando vimos que no teníamos productos de necesidad. Creo que se está reestructurando ya la industria y la investigación a ser más autosuficiente. Bueno, y como digo, la industria, digo también la agricultura, que ese es otro tema que también tenemos pendiente ahí. Al final hay que ser más autosuficientes en todo, porque la famosa globalización, ya sabemos lo frágil que es. Un pequeño incidente, un pequeño virus en este caso, puede alterar completamente todas las estructuras y no digamos una guerra como esta. Pero fíjate que con el virus, la transformación de muchas empresas a la hora de fabricar
pues yo qué sé, las mascarillas o todos los aparatos para conseguir... Esa transformación que fue voluntaria también costó, ¿eh? Yo esperaba que nada se hubieran podido cuando fue la pandemia. De hecho, estuvimos, la universidad estuvo colaborando con estas empresas como punto de conexión para ver de legalizar algún tipo de mascarilla. El parque científico diseñó también mascarillas nuevas y todo eso costaba y costaba muchísimo, ¿eh? O sea que espero que ahora las cosas sean más ágiles. Te hablaba de investigación también, y tú, yo que tengo una anécdota con una investigación que hiciste tú de los tomates. Los tomates, seguimos tomates. En ello. Y aquí es que en la entrevista que le hice al director de la orquesta, Josep Vicent, que es de Altea, yo le decía que el tomate de Muchamel es un tomate exquisito, y él me decía que no, que el de Altea mejor. Y entonces digo, mira, voy a preguntarle a Juanjo. Pues es muy sencillo, el mejor es el de cada pueblo. Sí, efectivamente. Hombre, a mí me encanta porque los dos son nuestros, o sea que el de Muchamel y el de Altea son nuestros. Lo digo porque eso es muy, muy subjetivo y muy, muy psicológico. Sí. El mejor tomate es el que has pegado en tu pueblo en verano, que es cuando mejor es el tomate y cogido de la mata, es el posible. Sí. Aparte de eso ya cualquier comparación vale. Pero en relación con Muchamel seguimos. Hace poco hemos conseguido una asociación de productores de tomate Muchamel, en la que estamos también, que se genere la marca de tomate Muchamel, Comunidad Valenciana. O sea que a partir de ahora se intentará volver a poner en valor otra vez. Esa era otra pregunta, pero no iba por el tomate, y me alegra que me lo digas, pero tú, como eres el rector de la UMH, que es de Elche, y de la Granada Mollar, ¿se puede sacar una denominación de origen? Sí, sí, ya tenemos. Bueno, la tenemos desde hace poco, tienes razón, hace poco, y ahora es cuando se tiene que potenciar, pero ya hay un consejo regulador de la Granada Mollar de Elche, en la cual también participamos en su momento apoyando algunos estudios, y la verdad es que es un producto que vale la pena también. Exquisito además, y se puede hacer con la alcachofa, de la Vega Baja. Bueno, en alcachofa no hay una denominación de origen porque ahora ya la política europea cambió y es más difícil conseguir denominaciones de origen, pero en alcachofa sí que hay una marca de calidad, es alcachofa de la Vega Baja, que está centrada en Almoradí y que es un producto también estrella, efectivamente. Y es que como me encanta potenciar todo lo nuestro, todo lo de nuestra provincia, incluso la Ñora de Guardamar. También. O, bueno, el níspero sí que es de O también. El níspero también es de O. Callosa, las cerezas de la montaña. Las cerezas de la montaña. Tenemos todo, eso, sí, o sea, EGP, ¿no? Es la uva. La uva de Vinalopó, si es que tenemos un montón de productos. ¿Y el tomate dices de Muchamel que se va a hacer algo? Se va a hacer una. Tampoco llega. El tomate es más difícil hacer una denominación de origen, porque denominación de origen tiene que ser un producto producido en determinadas condiciones, solo en esas condiciones. Entonces, pero hay otras marcas de calidad para apoyar ese producto. Y en este caso es marca Comunidad Valenciana. Es decir, tomate Muchamel, Comunidad Valenciana. Tienes también un máster de viticultura. Viticultura y enología, en la Escuela de Agrónomos de Orihuela. Que de hecho hace poco coincidimos en los premios de la DEO de vinos de Alicante, que de hecho te acordarás que salieron así un grupo de espontáneos reivindicando que los mismos hosteleros consumieran el vino de la DEO, que la verdad tenemos unos vinos grandes. Es. Contigo es un peligro ir a comer por ahí. Todo lo contrario, ¿qué dices? No, es un peligro porque vas a decir, el tomate este tal, el vino, no sé qué, claro, es que... Bueno, lo bueno es poder elegir, ¿eh? Pero yo me adapto a todo, ¿eh? O sea que... Muy malo tiene que ser un vino para que no me guste. O sea, es bueno, ¿no? El tomate soy más exigente. ¿Sí? Sí, yo también. A mí me gusta mucho. Fíjate, me fui una vez en un viaje a Santander, que tiene unos tomates enormes, los conocerás lógicamente. Grandote, sí. Y tenían muchísima carne por dentro. Y digo, coño, qué tomate más rico. El problema es que ese tomate tan rico de Santander o de Zaragoza o de Madrid, que también, incluso en Madrid los hay tomates buenos, están buenos en verano. Y el problema es que el consumidor lo queremos todo el año. Claro. Entonces, si te vas a Santander en invierno, te puedo asegurar que no vas a tener esos tomates. Y ahí es donde hemos trabajado mucho mejor también en conseguir calidad, aunque no sea en verano, que es el ciclo ideal del tomate. O sea, que fuera del verano el tomate es como si dijéramos a veces, muchas veces cuando lo abrimos, agua. Es de invernadero, tomate de invernadero. De invernadero. Pero hoy en día ya se consiguen unos tomates. El famoso tomate Raf ese, por ejemplo, que no es que sea una variedad, es una técnica de cultivo más que una variedad, cuando está bueno, pues en invierno. Porque es un tomate de invernadero. ¿Sigues investigando? Sí, bueno, lo que me dejan un poquito. Mi grupo sigue investigando y yo sigo en teoría. ¿Y en algo en especial? Seguimos con temas de tomate y con algún tema de otros productos de hortofrutícolas. Comentábamos lo de la guerra de Ucrania, comentábamos también que nos hemos dado cuenta todo el tema agrónomo, cómo estamos un poco deficitarios en algunas cosas.
se dice, lógicamente, pues bueno, todo este problema con los cereales que nos importan muchísimo desde aquella zona. Y claro, pues que si el aceite, que si el girasol, en fin, todo el tema de cereales. Pero yo, de toda la vida, en La Mancha, las plantaciones de cereales han sido brutales, que tienen esos pivots que van regando, que van rodando con unas ruedas, los pivots de riego. Y digo, pues no llego a entender cómo estamos ahora deficitarios de cereales, cuando, joder, ahí en La Mancha estamos y no sé. Pues muy sencillo, la globalización que comentábamos antes y el precio. Mira, había el otro día leí un refrán muy bueno que había de los agricultores ya del siglo XIX. Los agricultores, los cerealistas, los que producían cereal. Y a ellos, ¿sabes lo que les convenía? Pues les convenía agua, sol y guerra en Sebastopol. Sebastopol en Crimea, que era el granero también de Europa, y entonces... Para ellos hinchas y barita. Claro, para poder vender mejor su producto y que no compitiera con el producto exterior a precio, pues les convenía eso, agua, sol y guerra en Sebastopol. O sea, ¿será un problema si también de subvenciones? Las subvenciones no funcionan. No, ¿verdad? Lo que hay que promover es el desarrollo, no las subvenciones. ¿Y agua? El agua fundamental, claro. Ya, nos ha caído bastante últimamente, ¿no? Ya, pero tenemos, ya sabes que tenemos los problemas de los trasvases y demás, que cada vez nos están cerrando más el grifo. Y los agricultores, claro, y más nuestra zona de esta Vega Baja y hacia Mérida y Murcia. Hoy en Información ha salido un artículo del sindicato de regantes, del trasvase, sí, central de trasvase, pues eso, reivindicando que se mantenga el trasvase, pero eso lo estamos reivindicando todos, ¿eh? De un otro bueno, lo de la reivindicación, pero lo reivindicamos 200.000 años. Reivindicamos, pero parece que no funciona. Algo no funciona en estas reivindicaciones. Efectivamente, pero no, y sí, parece ser que la salida no son las desalinizadoras, porque creo que se sube el metro cúbico a lo bestia. Las desalinizadoras tiene dos desventajas, por decir, importantes. Primera es el coste de la energía, que ahora ya no es una ventaja, ahora ya es una salvajada. Y la otra son términos ya medioambientales, como las almueras, como liberarse de ellas, las membranas de filtrado, pero en fin, todo es tecnología y todo tenemos que avanzar, y las desalinizadoras, siempre lo hemos dicho, son una solución complementaria que debe integrarse en la solución final. Sí. ¿Algún consejo como ingeniero agrónomo? O sea, algún, no sé, algo que debería de ocurrir. Yo creo que, bueno, como agrónomo, como amante de la producción agrícola española, deberíamos ser más franceses en España. Explícate. Pues hombre, un producto francés, en cualquier pueblo valora su producto por encima de cualquier otro. Hombre. Son muy chauvinistas y nosotros lo somos. No lo somos. Qué bueno. Miramos el origen de los productos. Sí. Yo no digo que haya que cerrar el tráfico, porque la población está ahí, pero valorar más lo que tenemos. Qué bueno, muchísimo. Acabas de dar para mí en el clavo de todo. No lo tenemos que creer. Ese es algo que yo reivindico. Tenemos una provincia brutal y tenemos que valorar lo nuestro. Así que es. Lo de los demás no es malo, por supuesto, no, que sí, es bueno, sí, de todo el mundo es bueno, pero que hay que valorar lo nuestro y potenciar lo nuestro. Exacto. Pues es que eso nos falta un poco. ¿Alguna visita especial del 25 aniversario? Estamos intentando fichar personajes importantes, pero sí, como no lo tengo atado, tampoco te lo puedo decir. ¿Será algún acto algún día en concreto? Bueno, el acto fundamental queremos que sea sobre todo en relación con el inicio del curso, ¿eh? Porque claro, es la promoción del 25 aniversario y bien en ese acto o bien cercano, queremos que sea la parte más importante. ¿Sí? ¿A qué hablamos? ¿Sobre septiembre? Sí, sobre septiembre. O sea, septiembre, octubre, dependiendo de agendas. ¿Qué te queda de rector de tiempo? Pues me queda, empezamos en junio de 2019, ¿no? Luego 2023, hasta junio de 2023 más o menos. Sí. O sea, te queda un año y medio, un año y poquita cosa, sí. ¿Te presentarás? Sí, de momento en mis planes está, y el de mi equipo está, a presentarnos. Juanjo Ruiz, rector de UMH, ingeniero agrónomo. Persona válida, defensora de lo nuestro. Por lo tanto, yo lo siento, seguro que habrán personas que podrían también hacerlo bien de rector, pero yo apuesto por él. Juanjo, muchísimas gracias por venir a Sonfis del Poble, que de hecho se trata este programa, Sonfis del Poble que sea, pero que potenciemos lo nuestro y, ahí estamos, y nos hagamos de valer. Enhorabuena, que vaya ese 25 aniversario de cine, que seguro que lo va a ir. Y nada, que siga creciendo la Universidad Miguel Hernández de Elche, que verdaderamente tenemos que estar orgullosos de ella. Vamos a ello. Muchas gracias por tu trabajo y por la difusión que haces. Gracias, Juanjo. Vamos. Pues nada, un lunes más,
un día más, una entrevista más, un grande más, un fil del pobre más de los nuestros. La semana que viene, más. Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2.